Muy buenas a todos, ¿cómo están? Yo soy Yachi, sean bienvenidos a Subnautica. El día de hoy vamos a avanzar un poquito más en lo que sería la construcción del hábitat, ¿vale? Que quiero ver si puedo construir algo más. ¿Dónde es que estaba? Aquí. Vale, un poquito más de titanio. A ver qué es lo que puedo hacer. Me salgo por aquí. Y quiero construir otro panel solar porque veo que necesito muchos más. Vale, voy a construir uno de estos por aquí. Ah, no, que esto es con vidrio, vale, no. Entonces no, entonces de estos. A ver cómo se ve. Vale. Genial. Genial, genial. Ok, ahora quiero probar con esto, que era con vidrio. El vidrio lo dejé aquí. Tenemos un nuevo mensaje por ahí. Pues, tampoco. ¿Dónde se construye esto? Ay, no. Se construye entonces en la sala multiusos. A ver. Aurora, this is Sunbeam again. We just picked up a massive debris field at your location. I didn't know how bad... how many of you... I didn't know. We're now en route to your location. We're gonna bring you home. Sunbeam out. What else can I say? The only time I parked a rig this big on a rock that small was in VR. Yeah. And I blew it. It's a bad option, all right, but so are all the others. Vale. Vale, perfecto. Entonces vamos a guardar el vidrio. Vamos a guardar el titanio. Y nos vamos a ir a la nave esa que estaba bajo ataque, creo yo. No sé si comerme algo. Tengo agua que me preparé después de terminar el capítulo anterior. Pero comida no tengo. ¿Qué era lo que necesitaba para un panel? Cuarzo, titanio y mineral de cobre. Vale. Me falta el cuarzo. Me falta el cuarzo. Cosa que conseguiremos en el camino. Intentaremos conseguir cuarzo en el camino para poder construir otro panel solar. Mientras vamos a la nave esa. A la cápsula. A ver qué le sucedió a esta gente. Mira, aquí hay cuarzo. Oh, mierda. Por aquí debe haber cuarzo por coñazo. Mira, ¿qué hay? Ah, no, esto es sal. Siempre la confundo con el cuarzo. Se parecen tanto. Por aquí nada. Esto. Bioreactor. Bioreactor lo tengo, ¿no? Sí. Esto es titanio entonces. Bioreactor lo tengo. ¿Qué hay más? Emergency. What the detonation has occurred in the Aurora's drive core. The reactor will reach a supercritical state. ¿De qué me estás hablando? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Mierda. Ah, ¿verdad que iba a explotar la Aurora? Pensé que me traje antirradiación. Ha sido añadido a tu base de datos. Este traje protege completamente contra los efectos de la radiación durante la exploración por tierra, mar y el espacio. Seguridad valorada de hasta 400 SBR por hora. Compatibilidad cruzada con todas las funcionalidades del traje PME. Listo e impecable. El traje de antirradiación, una precaución necesaria en un mundo post-disparatado. A ver, ¿cómo lo hago? Traje antirradiación. Malla de fibra y plomo. Lo puedo hacer. Lo puedo hacer. Lo que necesitaría es para malla de fibra, creo yo. Y eso se consigue con esto. Así que vamos a darle unas enredaderas aquí.
Sí, no tanto porque si no me lleno. Vale, a ver, ¿qué más tenemos por aquí? Tenemos placas de metal ahí. Tenemos más sal. Quiero sal para prepararme unos pescaditos. Aunque posiblemente me los prepare así como para comer ya. Esto es oro, ¿no? A cazar, de hecho, unos pececitos, no puedo. No pude. Aquí que tenemos. Vehículos portátiles. Creo que esto lo tengo ya. Ah, no, me falta uno. Vale. Vale. Pues perfecto. Depósito de sal me viene bien, es para el agua. No para los pescados. Metal. Metal. Aquí hay varias cositas. Mira, vehículos portátiles, ya la tenemos. Bahía de vehículos portátiles. Ya veremos qué pide y qué, para qué me sirve. Esto. Simo. Ya lo tenía. Metal. Ah, no, me falta uno. Vale. Eso es que va como con la. Depósito de sal tengo por coñazo. Se ve bonito. Vamos a subir a la superficie si no me ahogo. Y volvemos a bajar. ¿Qué mierda es eso? No sé qué verga será eso. Parece una mantarraya gigante. ¿Será eso lo que estaba atacando a la nave? Que por cierto, ¿dónde está? Está allá. ¿Dónde es que estaba? Yo lo vi, no estoy loco. Bueno, sí estoy loco, pero lo vi. No sé dónde lo vi. Vale, mira, aquí hay cuarzo. Quería bajar hasta esto para ver de qué trata. Y para agarrar estos minerales también. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Ah, okay. No lo puedo analizar, vale. Vamos a por el cuarzo. No puedo bajar más de 100 metros. Me ahogo. Y el cuarzo que estaba aquí, no joda. Aquí está. Cuarzo. 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 Ya tenemos otro. Mira, abeja. Y eso. ¿Qué coño será eso? Está muy cerca, así que posiblemente sea eso lo que los está atacando. Su madre. Pensé que sería un acechador de esos chiquiticos. ¿Qué es esto? Cortador láser. Vamos. Uno de tres, su madre. Agarra un pez, no joda. Vale, aquí veo varias cositas también. Que no me va a meter. Ay, 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 ay. Mierda, y ay, que jode. Ay, que jode, bichos de eso, yo. Verga, y hay un pedazo de nave inmensa. ¿Qué mierda es eso? Van a aparecer unas mantarrayas gigantes. Ya voy, tranquilo. Parecen unas mantarrayas gigantes. ¿Qué mierda es eso? ¿Será que me atacan? Portarrecife. Coño, bastante largo el escaneo, nada huevo, nada. A ver. Coño, está en inglés. Está en inglés. Pues no sé si serán esos los que están atacando o serán otros, pero bueno. Vamos, carga el mundo, funciona bien. Yo sé que puedes.
Vi bastantes cositas que quieren ver. Esos pececitos puede ser que sean los que están jodiendo. El Seamoth ya lo tengo, ¿no? Ahora. Pensé que lo tenía ya. Vale, por aquí no veo nada. Por aquí más depósitos de sal que no voy a tomar. Este es Seamoth. Ahora sí me va a dar titanio, vale. Una PDA de la 17. Ya vamos a leerla, ya va. Ya va, que quiero ver bien aquí y después subir. Porque si no me ahogo. Aquí tenemos un mineral. Plomo. ¡Ah, su madre! Inventario lleno. Vamos a tomar una agüita. 30 seconds. Y subimos. Bastantes cosas, ¿vale? Bastantes cosas. Interesante, interesante, la verdad. Vamos, sube. Vale. Quédate aquí afuera. Quédate afuera. Y lee el 17. A ver. ¿Dónde está? Descarga de datos. Supervivientes de la Aurora. Coño, que no puedo hablar bien. Registro de Ozzy. Es el día del accidente. No sé cómo demonios. No sé qué demonios está pasando. Estoy asustado y no voy a salir fuera. Hay sombras en el agua bajo las cotillas. Y no puedo decir si son rocas o alienígenas. Y hay cuevas extrañas cerca. La Aurora llevaba todo lo necesario para construir la puerta de fase. Bahías de vehículos portátiles, bioreactores, cañones de propulsión, tenía una sala de cine, había un gimnasio de gravedad cero, mi cafetería. No entiendo cómo estamos aquí ahora, no sé por qué nadie viene a por mí. Y te moriste ahí porque nadie llegó. Origen de la transmisión de la cápsula salvavidas 6. What the fuck? Se ha recibido la señal de socorro de la cápsula salvavidas. Ah, ya me acordé de este. Los últimos datos fotográficos han sido descargados y analizados. La tripulación solicitó asistencia para atravesar la radiación, hundida aproximadamente 100 metros, localizada en una zona con gran cantidad de hierba roja, cerca de formaciones rocosas y arcos naturales. Origen de la transmisión, aproximadamente a 400 metros oeste-noroeste, la última posición conocida de la cápsula 4. O sea que cuando consigamos la cápsula 4... vamos a poder conseguir la cápsula 6, porque nos vamos a poder ubicar a 400 metros del oeste-noroeste. Cosa que para ello vamos a necesitar la brújula, esta señorita de aquí. Para lo cual necesitamos plata, ¿no? Sí, plata. Vale, perfecto. Sabroso, ¿no? Plata. Como está tan fácil conseguir plata... Voy a tirar a casa para ver qué podemos construir entonces. A ver si nos hacemos el traje de antirradiación también. Porque me vendría súper bien hacérmelo. Y ver qué más podemos hacer, pues. Vale, genial. Ah, ya va. Déjenme. Bueno, lo que pasa es que no tengo titanio, ¿no? Sí, sí tengo. Vale, déjenme construir entonces. Tengo esto al 75. De 75-75. Pasa que no hay mucho sol ahorita. A ver, otro panel solar. Aquí, ¿no? Aquí. Pasa que ahorita es de noche. Entonces no hay luz. ¿No? Sol 0%, carga 0.75. Estamos de noche otra vez. No sé por dónde estará el sol. Bueno, no importa. No sé por dónde saldrá el sol, mejor dicho. Vamos a entrar entonces en base. Ya construimos eso. Ya salimos de algo, por lo menos. Vamos a meter titanio por aquí. Vamos a meter otras cositas por aquí, como el cobre, el plomo y el cuarzo. Pues cuarzo tenemos 5. No es mucho. ¿Y esta agua que hace aquí? No es mucho, pero es algo, ¿no? Oro. Me quedé sin batería. No me había fijado que me había quedado sin batería. Vale, esto por aquí. Y aquí, no le pegue. Vamos a meter la batería, que la tengo agotada.
Y esto es para preparar unas mallas. Unas mallas de fibra para el traje. ¿Qué era malla de fibra? Y no me acuerdo qué era el otro. Coño, creo que me faltó uno. Sí, me faltó uno. A ver. ¿Qué era lo que necesitaba? Se me han abierto nuevas cosas. Lingote de plastiacero, litio y lingote de titanio. El kit de cableado avanzado, que lo vimos en la pasada. Ajá, traje de antirradiación. Necesito otra malla de fibra y dos de plomo. Para esto necesito el termómetro. Buah. Alambre de cobre y kit de cableado que no puedo. Necesito plata. Para ello necesito plata. Estoy jodido. Necesito plata. Bahía de vehículos portátil. Necesito lingote de titanio, lubricante y célula de energía. Célula de energía. ¿Con qué construyo esa verga? Batería y goma de silicio. Coño, está fácil. Creo. Tengo 5 de cobre. Creo que puedo hacer. Coño, deja de pegarle. Pero necesito otra enredadera y más hongos. Llevarme unos cuantos hongos aquí. Necesito unos cuantos hongos. No sé si lleva. Voy a llevarme uno de estos. Necesito de los otros, ¿verdad? Aquí que tenemos. Deslizador submarino. Esto es, me da titanio. A ver, no sé si necesite de los otros. De estos, ¿no? A llevar 3 por si. No, 4, 4. Hay 4 por si acaso. No sé si los necesito. Que no, todavía no me termino de aprender los. Oh. Los crafteo. Más adelante, quizás. Más adelante, quizás. Necesito de esto. Uno más. Vale. Voy a llevar. Tengo espacio. Voy a llevarme dos más. Y así en el futuro, si necesito goma de silicio, pues ahí la tengo. La goma de silicio no, la malla. La malla de fibra. Pues ahí la tendría. A ver. Oh, ¿a dónde voy yo? ¿Para dónde voy yo? Si yo tengo mi hábitat por aquí, ¿dónde está mi hábitat? Aquí está. Yendo para la nave. No, señor. La nave ya no. Vale, perfecto. Me pregunto si puedo colocar una escotilla aquí. Sí, pero ahorita no puedo. Vale. A ver. Dame cobre. Mete. Qué sé yo. Bueno, ya voy a desocupar espacio aquí. Una malla de fibra. Este teléfono de porquería. Cállate. Puto teléfono. Otra malla. Vale, necesito. Listo, ya puedo hacerlo. Perfecto, genial. Traje antirradiación. Vamos. Listo. ¿Se lo pone automáticamente? Sí. Forrado de plomo. Vale, perfecto, genial. ¿Qué otra cosa necesito entonces? Ya terminé eso. Necesito dos baterías y una goma de silicio. Dos baterías. Una por aquí. Para la goma de silicio necesitaba esto, ¿no? Creo que sí. Mira, yo tenía una malla de fibra. Mira, y tengo una batería también, ¿verdad? Ya con eso, pues tendría. Solo que. Creo, ¿no? Cuentan las dos. Así no esté cargada. Así me ahorro construir una, a pesar de que necesito una para el aparatico de este. Goma de silicio. Ajá. Goma de silicio. Y con ello podría hacer las células. Sí. Oh, perfecto. Así me ahorro esa batería. Voy a hacerme otra. Vale. ¿Qué otra cosa necesito? Tengo la célula de energía. ¿Qué era lo que iba a hacer? Esto, bahía de vehículos. Lubricante necesito. Y lingote de titanio.
El ligote de titanio, creo que se hace con cuatro. ¿Con cuántos? ¿Con 10? Mierda. Con 10. Esos numeritos chiquitos no los leo. Lingote de titanio. Y necesito lubricante, para lo cual voy a necesitar. Ah, la semilla. Vale, perfecto. Genial. ¿Esto con qué? Ah, también semilla. Vale. Perfecto. Y ya podría construirla, ¿no? Bahía de vehículos portátil. Vamos a ver qué es eso. Vamos a ver qué es eso. Bahía de vehículos portátiles. Mierda, burde grande. Fabrica vehículos a partir de material bruto. Vale. Debe estar en el agua para desplegar. Ok, vale, perfecto. Aquí. Es grande. No, es pequeña. Subir. Vehículos. Ah, aquí es donde construye el Simo. Vehículo unipersonal para ambientes acuáticos o espaciales. Plomo, lubricante, vidrio, lingote de titanio y célula de energía. Pues creo que me va a faltar para las baterías. Creo que me va a hacer falta para las baterías. Porque no tengo cobre, creo. Voy a buscar comida primero. Si no me muero de hambre, vamos a buscar titanio también. Aprovechar que está por aquí tan fácil. Mira que hay otro. Necesito comida. Quería ver lo de la máquina esa, pero no me sale. Mira, este pez. Vente para acá. Sucio pez. Hay una forma de atrapar a los peces que sea más fácil. Que no sea yendo por ellos, así como estoy yendo yo. Ven, 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 ven. Creo que ese nunca he atrapado. ¿Esto qué es? Juego de criatura. No sé para qué servirán los juegos de criatura, pero por ahora pues no estoy interesado en ellos. Peces, ¿dónde están, coño de madre? Sí, hola, ¿cómo estás? Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. 6. Vamos a poner a construir más. 6 y 4 son 10, ¿no? Sí, perfecto. Lingote de titanio. Ya por ahí comenzamos con algo. Ahora comida. Cocíname un mirón. Cocíname otro mirón. Otro mirón. Pesqué 3. Y un aerosaco. Ese no lo voy a cocinar todavía. Voy a ver cuánto me dan estos. 32. Pues la verdad, creo que me como este. Pierdo comida. Vale, no importa. Este lo voy a guardar por ahora. Lo voy a guardar aquí. Con la comida. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí vamos a guardar todo esto. Creo que tengo de más. Muestra de coral tengo demasiada. Lo que me falta es tubo de coral. Hongos, pues tampoco es que tenga muchos, pero lo que no tengo es cobre. Aunque voy a buscar cobre. Vamos a guardar el lingote aquí, la goma, la malla. La batería me la llevo. Lo otro es titanio, que también puedo construirlo aquí rapidito. Unos titanios ahí sabrositos. ¿Qué tengo aquí? Mirón curado, vale. ¿Y aquí? Y no tengo nada. Vale, perfecto. Otro titanio. Sí, tengo 8 de titanio ya ahí. Y lo vamos a guardar de una vez. Me haría falta entonces cobre, ¿cierto? Y bastante cobre. Lo que pasa es que aquí. Ah, sí, sí me lo muestra, sí me lo muestra. Lingote de titanio, ya lo tengo. Necesito célula de energía. Vidrio 2.
Vídeo 2. Tengo uno. Pero creo que puedo hacer otro. Sí, puedo hacer otro. ¡Ah, esto es cobre! Olvídalo. Olvídalo. Taquilla. Hongo. Vale, podemos hacer un vídeo. Que era lo que me hacía falta. Puedo hacer batería. Ya tendría dos. ¿Qué más me hace falta? Plomo y lubricante. El lubricante tengo que salir a buscarlo. Y para esto me falta goma de silicio. Vale. Que tengo, ¿no? Tengo una goma de silicio. Vale. Me haría falta entonces lubricante. A ver, lubricante. Aquí tengo las semillitas estas. Voy a buscarlas. Quiero ver. Quiero hacer ese vehículo y quiero ver cómo es ese vehículo. Me llama la atención. ¿Es mejor o es peor que el que tengo ya, el deslizador? Supongo que es mejor, ¿no? Porque es más caro. Mucho más caro. Vale, vamos a tomar 4 de estas. Sí. 4 están bien. 4 o 6. 6. Vamos a llenarnos el inventario de una vez. Vale, perfecto. Y así ya tenemos bastante ahí. Porque ahorita nos vamos a gastar un lubricante. Bueno, un lubricante en realidad. Tampoco es la gran vaina lo que vamos a gastar. No, para acá no. Me gustaría ponerla sinceramente de un lado la escotilla. Ahorita veré si se puede. A ver. Lubricante, compañero. Lubricante. Y la célula de energía. Vale. Si salimos. Aquí tengo mi bahía. ¿Dónde está? Aquí está. Me asusté. Vale, subimos. Usar bahía. Vehículo. ¿Qué me falta? Ah, el plomo. Vale. Salte. Se me olvidó el plomo. Plomo parejo. Plomo. Estoy emocionado, quiero verlo. Usar bahía. Seamoth. El Seamoth es un modo de transporte rápido y seguro, pero recuerda que nadar es fantástico para tus glúteos y niveles de endorfina. Uy, me lo construyen ahí enfrente, qué cool. Oh, se ve hermoso. Ay, se golpeó. Entrar al cielo. Oh, Dios. Y tengo oxígeno aquí adentro. Oh, excelente. Oh, qué belleza. Es mucho más rápido. Maté a los peces. Tengo las luces. Ay, qué belleza, me gusta. Me encanta. Mucho más rápido que el otro. Lo que veo es que usa energía, ¿no? Eso de rayito es de energía, me imagino. ¿O será rayos que lance? No veo que lance nada. Ah, está hermoso. Me gusta. Pues tenemos Seamoth. Voy a ver si puedo hacer una escotilla por aquí, por el lado. Necesito cuarzo y titanio. Porque esta de aquí arriba ya me está empezando a joder un poco. Cuarzo. Vuelvo a quedar fallo de cuarzo. Vamos a guardar esto por aquí. Por aquí voy a guardar el hongo. Voy a guardar una semilla. Y las otras las voy a transformar. A ver. Necesitaba cuarzo y titanio, ¿no? Llevarme 6, 7 por si acaso, que no sé cuánto será. ¿Lo puedo construir aquí adentro? Oh, sí, perfecto. Vamos a ponerlo entonces aquí. A ver. Oh, yeah, mejor. Claro, porque como aquí voy a empezar a ponerlo de
se llama, lo de los paneles solares, pues entonces se me hace más complicado entrar por ahí. En cambio, por aquí es mucho mejor. Vale, perfecto. Y esto por ahora, pues creo que lo puedo quitar. La verdad es que no necesito tanto espacio ahorita. Y así voy guardando ese titanio de una vez. Vale, perfecto, chicos. Hoy hicimos el Seamoth. ¿Vale? Excelente. Me gusta la nave. Está muy bonita, la verdad. Vamos a leer este mensaje antes de irnos. Ya estoy acostumbrado a la escotilla aquí arriba. Qué mal acostumbrado. Vale, qué mal acostumbrado. Vale, aquí está el Seamoth. Excelente, me gustó. Muy buena nave. Déjenme en los comentarios si usa batería, que supongo que sí. ¿Qué batería utiliza? Si la batería normal o la célula de energía, que es un poquito más complicada de construir, la verdad. Pero bueno, ya sería cuestión. Vamos a leer el mensaje. Land re-recorded, distress call. This is Officer Keen in Lightpod 19. Aquí el oficial Keen de la cápsula salvavidas 19. Hemos perdido el capitán, he sumido el mando. Lo último que hizo el capitán fue darme coordenadas de tierra firme. Nos reagruparemos a 1.5 kilómetros al suroeste de la zona de impacto. Manteneos juntos y buena suerte. Este mensaje ahora se repetirá. Coordenadas del punto de encuentro correcta. Descargadas coordenadas del origen de la transmisión. Vale. Posición cargada en la PDA. Sería... ¿cuál? Dijo la 17, ¿no? O la 16, la 19. Pues ahora no aparece. Flora, fauna, coral, diseños de energía, bioreactor. Esto me gustaría construirlo, pero no sé si necesito otro espacio o aquí me sirva. No sé si es grande, si es pequeño. Bueno, chicos, vamos a dejar el capítulo de hoy por aquí. Construimos eso. No sé qué otros vehículos se pueda construir aquí en la bahía. Me imagino que muchos más. Lo que pasa es que me imagino que tendré que irlos desbloqueando a medida que voy avanzando en el juego. Esto no lo puedo recoger. Empacar. ¡No! Empacar quería. Listo. Y ocupa bastante, ¿no? Bastante espacio. Pero eso lo voy guardando ahí en la... En nuestro hábitat. Y listo, no pasa nada. Bueno, chicos, vamos a dejarlo por aquí entonces. Espero que les haya gustado el capítulo de hoy. Tengo muchos avances por ahora. Estamos avanzando también en investigar lo de las cápsulas. Ah, mire, ya está la 19. Tendríamos que ir para allá, pero son 300 metros de profundidad. Creo que no alcanzo. Tendríamos que avanzar un poquito más, porque esto tiene hasta 200, ¿no? Es lo de arriba. Si es igual que lo mío, sería lo de arriba. Pero no sé. Bueno, chicos, espero que les haya gustado. Si es así, recuerden dejar su manita arriba, comentarios y compartir. Nos vemos en el próximo vídeo. Sayonara.